Informar, como ya se ha venido señalando, que hubo un acuerdo entre las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, las aerolíneas que operan tanto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Se acordó, entre otras cosas, que los vuelos de carga doméstica y de charters van a migrar sus operaciones casi de inmediato al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que en un periodo de 3 meses se va a regularizar también el que vuele al Aeropuerto Felipe Ángeles y se trasladen todas las operaciones de lo que es la carga internacional, porque en este periodo se está terminando la adaptación de las áreas de aduana, de bodega y de distribución. Esto es que antes de que termine el año, todos los vuelos de carga internacional, doméstica y charters ya estarán operando en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Las aerolíneas ofrecieron y lo darán a conocer ya detalle en las próximas semanas, que van a aumentar el número de operaciones hacia y desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Si mal no recuerdo, el 15 de agosto, Aeroméxico, a partir del 15 de agosto, aumentará 10 frecuencias más y a partir del 15 de septiembre, 20 frecuencias más. Y así también las otras dos aerolíneas. Acordamos también que dejarán de volar desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México todas aquellas aerolíneas que mantengan adeudos, ya sea por arrendamiento, por concepto de tarifa de uso de aeropuerto y otros adeudos. Igualmente se combinó con las autoridades aeroportuarias y con las empresas que ya no se permitirán a partir del día de ayer ningún vuelo no programado o no permitido, sino que se van a respetar única y exclusivamente las frecuencias o slots tal y como están convenidas hasta el verano del 2022. Ya no habrá, digamos, ni aterrizajes ni despegue de lo que se conoce como vuelos no permitidos o vuelos no programados. Básicamente, ese es el acuerdo al que se llegó. Se reconoció que era falsa la nota que andaba circulando de un supuesto decreto para limitar el número de vuelos desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Ese decreto nunca existió y lo que sí hubo fue, pues, un acuerdo, un entendimiento entre autoridades y las empresas que operan en el aeropuerto.